October 22nd, 1962, President John F. Kennedy broadcast a special message to the nation from his office in the White House. Here is President Kennedy as he delivered that message, bearing on recent events in Cuba. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature, last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. The characteristic of these new missile sites indicate two distinct types of installations. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana. Gente, ya tú sabes, capítulo nuevo. Nos encontramos en Cuba, en La Habana. Ya mismo les voy a enseñar un poquito de todas las cosas que voy a grabar. Excelente hasta ahora la experiencia que he tenido hasta ahora con el pueblo cubano y mirando todas las antigüedades. Chévere, ya mismo les enseño un poquito más de lo que es. Take away the chain. Yeah, come. Ay, cómo se riega. Ay, cómo se riega. Por el suelo. Qué bonita. Por el suelo. Y es bendecida. When they just get the pop. Get the pop. Se riega. Cuba, en la Plaza de la Revolución. Aquí tenemos el monumento del Che Guevara, a mi mano izquierda. Tenemos el monumento de José Martí. Estos lugares que nos encontramos en estos momentos son lugares particulares y de mucha historia. De hecho, a todos mis amigos boricuas, el concierto que hizo Olga Tañón junto a Juanes para el pueblo cubano fue en este lugar que estamos aquí. Ahí está Olga Tañón. Porque juntos ya estamos haciendo historia. Aquí, en la Plaza de la Revolución de La Habana, en el mismo lugar donde el Papa Juan Pablo II hizo su misa. Hoy, en esta misma plaza, celebramos el Día de la Paz, en el concierto de Paz Sin Fronteras. Todos los artistas, técnicos, trabajadores todos, cubanos e iberoamericanos, les damos un abrazo fraternal, lleno de amor, de hermandad y de paz. De parte del exilio cubano, por parte de los que nos apoyaron y por parte de los que no, pero por parte de millones y millones de hermanos alrededor del mundo que están con nosotros con un solo propósito. El propósito de la paz, demostrando hoy, día 20 de septiembre del 2009, que juntos le cantaremos a la paz sin fronteras. De parte de todos los amigos de Juanes, le decimos
Juanes, it's time to change. Cuando murió Fidel, este es uno de los lugares que vino todo el mundo a rendirle tributo. Una desbordada Plaza de la Revolución fue el escenario del acto de despedida al comandante Fidel Castro, sitio en el que su voz, su verbo torrencial y su arenga revolucionaria resonaron en las emotivas palabras que le dedicaron este martes los dignatarios invitados de países de todo el mundo. Desde temprana hora, miles de personas se abarrotaron en la plaza y en las calles de alrededor, muchos con banderas y otros con flores para dar el último adiós al líder castrense. En las más de 4 horas de evento desfilaron mandatarios y amigos de Fidel, como el ecuatoriano Rafael Correa o el venezolano Nicolás Maduro, quienes recordaron al comandante y su lucha por la igualdad, la defensa de los oprimidos y la liberación de los pueblos. Sin embargo, uno de los discursos más esperados fue el del presidente Raúl Castro, quien destacó el legado de su hermano. Fidel consagró toda su vida a la solidaridad. Encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, hasta la victoria. ¿Siente? Es un lugar que tenemos mucha historia. Estamos aquí en La Habana, Cuba, haciendo firme para todos ustedes. Muchas gracias. Saludos, estamos aquí en Hermosa, uno de los lugares turísticos para visitar en Cuba, y aquí les voy a tener varias imágenes para que lo vean. Les presento el cañón, mi cañonazo. Este mar donde estamos nosotros ahora, cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí por playita, eran 6 hombres solamente hace 81 años, el 11 de abril de 1895. En Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Abril. Y el Granma ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas,
y una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí. Y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí. Que Martí no tenía experiencia de la guerra. Sí, era físicamente que Martí no era un hombre físicamente fuerte. Que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización. A la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y cómo, de dónde encontró fuerza para realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas. Y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja. Sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. New York, Fidel. Okay. Buen viaje, buena suerte. Si se pierde cualquier maleta, que no se pierda el discurso mío. Si se pierde cualquier maleta, que no se pierda el discurso mío. You have your bag and receipts, Fidel. Dice que si tiene. Nada, tú. Con un tabaco y. Si tiene los tickets de las maletas. Tiene los tickets de las maletas, le damos un mes. No tickets. No tickets. No baggage tickets. Bájate por ahí. A ver si te tiran tres tickets, ¿no? No, tres no, que somos tres, ¿no? 20 entonces. De inmigración, para que algunas formalidades, dice. Ahora viene la autoridad. Leiva, dice que cada uno con su pasaporte. Leiva, todo el mundo sentado con su pasaporte. Leiva, vamos a sentarnos y mandar el pasaporte. Estamos él dice que si nos sentamos vamos a salir más rápido. Venga, distribuye, dile a la compañera, distribuye esto a tu. No, ya lo tenemos, padrón, lo que hace falta es el teléfono. Excuse me, sir, where are you from? Where, where the West Customs. President of the West Customs. Someone can do that for him. Dice que alguien puede hacerlo por el nombre de... Correcto. Okay. Sir? Sí. Dice que alguien llena el decidido. Sir? I have one. It's incredible, isn't it? Yeah, I think so. El mío ni lo llenen. Ni lo llenen. Ah, lo siento. Este no es mío. Yo necesito. ¿Usted necesita uno y de este? Yes, sí, yes, pero ya. Sí. A ver, para él. Mira, ¿qué pensé de este?
es mejor no emitir ninguna opinión. No quiero decir lo que pienso. ¿Pero por qué? Esto es una simple grosería. Yo pienso hablar. Pienso hablar primero. En primer lugar, claro. El almuerzo mejor después del discurso. Después del discurso, claro. Claro. Muchas gracias. Es que primero lo recibe. ¿Qué le parecen las groserías estas que están haciendo aquí? Sí. El país sede de las Naciones Unidas. Bueno, señor presidente, nosotros estamos siempre a su servicio en la sede de las Naciones Unidas. Aquí llevamos ya casi media hora esperando que estos señores lleven a cabo su humillación. Y le pidieron los papeles a ustedes. Están listos. Un periodista norteamericano ha tomado todo esto. Eso está fuera de los cálculos. Have been provided by his friend Khrushchev because planes of his own country's airline have been impounded for tests since they landed in this country. Incapable. The scene at the airport offered the confusion that they've come to be associated with the comings and goings of the Cuban leaders. And here's how it looked. And so on. Fidel llegó a Nueva York, la... Simply because Soviética are our friends, and here you took our airplanes. Here in the United States, the authority drop our airplanes. And the Soviets land their airplane. That is the reason. The American people, I think, is good people. But the American authority. Yes, they have not to charge with the guilty of all the lies that publicity fell today. The people of the United States is good people. Harlem people is wonderful people. United States people is very good people. How do you like the American press? What? American news, the American press. Yes. You, the reporters, are wonderful. You, the writers, are wonderful. But you are not the owners. The newspaper belongs to the monopoly here. Sir, as you know, two Cuban airplanes were catched. Our airplane delegation was occupied too, and right now we don't know if we can take the airplane to Cuba. We don't know at this time. We were not sure. And so Khrushchev offered his airplane. Khrushchev is good friend, good Cuban friend. Wonderful person. Wonderful and sympathetic. Very sympathetic. What do you want that we do? You leave us without petroleum. Khrushchev, eat petroleum. You leave us without sugar. Khrushchev, buy sugar. Here, you are... Your leaders speak about aggression to Cuba. Khrushchev speak about defending Cuba. You to take our airplane. Khrushchev land is our plane. Khrushchev is friend. Are you a communist, Fidel? Well, wait for the history. The history will take what we are. You don't know anything about, you know. Castro climbed the ramp and then off. Bienvenida fue más calma. Está empujado por el entusiasmo de miles y miles de personas. Entra en la estación Pennsylvania de Nueva York un joven abogado, alto y barbudo. En la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué horas son, mi corazón? 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en Salsa. Cuando Juan Pablo II llegó a Cuba, tenía 78 años, la misma edad que el Papa Francisco. Sin embargo, el entonces Papa estaba mucho más débil. Era enero de 1998 y a pesar de sus fuerzas limitadas, Juan Pablo II visitó 4 provincias de la isla y tuvo 12 discursos. ¡Que oye,
no soy contrario a los aplausos, porque cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. El Papa se reunió con Fidel Castro, que le recibió en el aeropuerto, asistió a su misa en la Plaza de la Revolución de La Habana y fue a despedirlo antes de su regreso a Roma. En la mítica Plaza de la Revolución de La Habana y una reunión con Fidel Castro ponen el broche final a la visita del Papa a Cuba. Benedicto XVI ha pasado 3 días en la isla en los que ha difundido un mensaje de renovación y apertura, aunque no lo ha hecho con tanto vigor como lo hizo su predecesor en el cargo, el difunto Juan Pablo II. Conference since the start of the Cuban crisis, President Kennedy announces real progress toward its solution. At the same time, he reaffirms the United States' stand on inspection. Mr. Kennedy promises continued vigilance in checking on military activities in Cuba, even though the blockade is lifted. I have today been informed by Chairman Khrushchev that all of the IL-28 bombers now in Cuba will be withdrawn in 30 days. He also agrees that these planes can be observed and counted as they leave. Inasmuch as this goes a long way towards reducing the danger which faced this hemisphere 4 weeks ago, I have this afternoon instructed the Secretary of Defense to lift our naval quarantine. We will not, of course, abandon the political, economic, and other efforts of this hemisphere to halt subversion from Cuba, nor our purpose and hope that the Cuban people shall someday be truly free. But these policies are very different from any intent to launch a military invasion of the island. May I add this final thought? In this week of Thanksgiving, there is much for which we can be grateful. As we look back to where we stood only 4 weeks ago, the unity of this hemisphere, the support of our allies, and the calm determination of the American people, these qualities may be tested many more times in this decade. But we have increased reason to be confident that those qualities will continue to serve the cause of freedom with distinction in the years to come.